Se tiene que hacer contacto con nature, hace contacto con la naturaleza. Hola, hola, True Seekers. Bueno, espero que estén disfrutando un día hermoso, okay, con abundante sol, abundante vitamina D. No hay otro lugar que yo desee estar con las plantas, los animales, los árboles hermosos, las hojas de distinto color que ahora ya están cayendo. La mayoría ya están caídos ya. Ya puedes ver las matas o árboles caídos, todo peladito. Y bueno, cerca el agua, sabrosa. Esta más bien está bastante fría. Siente como tipo 5 grados centígrados, algo así. Definitivamente no es un baño, no es uno como para uno bañarse. True Seekers. Bueno, ya, paz, amor, ok. En familia, ya sea en familia biológica, con nuestros padres o con la familia celestial, con Dios, con Jesucristo, entre otros. Jehová, Yahweh, el Alfa y Omega, el Universo, como lo quieran llamar. Está ahí, están ahí, mira, ayudándonos. Siempre y cuando uno crea. Truth Seekers. Hoy me gustaría hablar de medios de arte, ¿ok? El cual permiten, tienen una relación, ¿ok? Con eso que nosotros contactamos, con esos mundos que nosotros visitamos, ¿ok? Dimensiones que visitamos. A pesar de todo, bueno, o sea, primero que todo es porque somos seres multidimensionales, ¿ok? Estamos viviendo la experiencia de un ser humano. Me gusta eso. Hay personas que ya pueden ver eso, que ya saben ese tipo de cosas, y están aprovechando visitar esos lugares y publicar, ¿ok? Por medio de arte, las experiencias que están pasando, ¿ok? ¿Y qué es lo que pasa, True Seekers? Este video de hoy no voy a hablar de libros, tampoco voy a hablar de pintura o de música, sino ese tema que los jóvenes de hoy en día también están muy familiarizados, también la gente, los jóvenes de los 90s, que ya ahorita desde sus 30s, ok. Se trata de los videojuegos, ok. Los videojuegos, True Seekers. Los videojuegos también tienen su forma de arte, ok. Su forma de comunicación ante el resto del mundo. Y como vengo diciendo, estos videojuegos, ok, al igual que las películas, ok, la película El Matrix. Ok, el Matrix viene siendo la forma de visitar otros mundos, ¿no? Pero, o sea, en realidad no son películas, sino que son documentales. Documentales quiere decir que son cosas que están pasando hoy en día, son reales, ¿ok? En su sentido. Porque, o sea, obviamente pasan su poquito de exageración, ¿no? Como que, oh, ok. Pero, hey, la mente
cuando se es despierta, ¿ok? No tiene límites de poder. Uy. Me gusta eso, Nige. ¿Eh? Oye, por ejemplo, cuando estoy hablando de Mario Bros. De Mario. Por ejemplo, Mario 3, ¿ok? Mario 3, que fue un videojuego que en forma criolla decimos Nintendo, ¿ok? Siempre le decimos Nintendo. Siempre jugamos eso en Nintendo, ¿ok? Y Mario Bros. Como tal, a pesar de ser creado en los 1988, ese consistía, ¿ok? En un plomero queriendo rescatar a una princesa y en medio de rescatar a la princesa, este tuvo que pasar por 8 mundos distintos. Bueno, esta clase de spoiler, bueno, o sea, no es básicamente un spoiler porque este juego lo ha jugado todo el mundo. Bueno, a pesar de que si no conoces este juego, hey, lo recomiendo. Es clásico. Ok, todo el mundo lo ha jugado, pero hey, si no lo has jugado, lo recomiendo porque resulta ser que, o sea, habla de este tipo de cosas, ¿no? Cuando estás viajando en mundos distintos, hay mundos que sí, en Egipto, mundos de hielo, mundos de fuego, hay mundos en que todo es gigante. ¿Eh? Como vengo diciendo, palabra cierta. Este juego como tal, voy a hablar otros juegos distintos a este, pero están relacionados. Bueno, palabra cierta, como vengo diciendo. El siguiente juego, todos estos juegos tienen un poquito de exageración en lo suyo, ¿no? Pero es el arte, ¿ok? Es la forma artística, creativa, ¿ok? Que se forma de expresión, es una forma de expresión, ¿ok? La cual es, hey, apela al gusto del público, entre otros. Yo voy a nombrar otros 4 videojuegos, ¿ok? Otros 4 juegos de Nintendo. Porque Matrix es como un videojuego, un Nintendo, un juego de Nintendo que uno está jugando. Y cuando te conoce, ¿ok? Te conoce los secretos, ¿ok? De cómo ser un glitch en el Matrix, o cómo ser un despierto en el sistema, o un glitch, ¿ok? Te sabes mover. Podrá relacionarte con este tipo de cosas. Es como ser un carácter, ¿ok? De videojuego. Es un juego que tú creaste. Oye, me gusta eso, ¿eh? La vida se crea así sola. Es un parque de diversiones. El siguiente juego que yo voy a nombrar se llama Max Payne, ¿ok? Este juego fue creado en el 1998, ¿ok? La cual el personaje de este juego Nintendo o juego de computadora fue creado por Sam Lake, ¿ok? La cual es el actor, y James McCaffrey es el actor de voz, ¿ok? Y los dos juntos crearon a Max Payne como personaje, ¿ok? Los dos hicieron una combinación perfecta.
Y les voy a dar spoilers, ok. Alerta de spoiler. Si lo han jugado, está bien. Si no, bueno, hey, quieres jugar el juego, hey, no hay problema. Puede darle skip al video y va el juego tú mismo, ok, tú misma, y lo pruebas, ok. Si, hey, va a haber un momento en el cual yo voy a dejar de hablar de spoilers y voy a hablar de la relación ante el Matrix y el glitch, ok. Le puedes dar después de nombrar estos cuatro videojuegos. Si es que no estás en spoilers y cosas, si no importa, ok, bueno. Ahí seguimos, pues. Como vengo diciendo, Max Payne es un detective, ok, la cual le asesinan a la familia y se dio cuenta que estos asesinatos fueron un hit, okay, como un acto de sicariato, okay, la cual fue gobernado por una o fue organizado, okay, por un cartel de drogas y entre otros, ¿no? Y entonces él se mete para la DEA, okay, empieza con la paja, okay, vamos a buscarlo, y empieza con su venganza. Y al pasar de las misiones, de las cosas que averigua y entre otras, él queda en un trance, ¿no? Y está en unas pesadillas. Básicamente, hey, son tramas que le pasó a él por básicamente perder a su familia y entre otros, ¿ok? Pero eso es el pasar de una dimensión a otra. Eso es como una salida del cuerpo astral, ¿ves? Básicamente, y empiezas a resolver los tramas desde el sueño o desde el plano astral. Okay. También salió la segunda parte de este juego y fue creado en el 2003. Y sucede lo mismo, ¿no? Pero en este tipo de casos fue por unas drogas, pues. Él le inyectaron unas drogas y entonces se pasó para el plano astral y así, y tuvo que empezar a resolver otros líos, pues. Otras partes de su trauma. Bueno, hey, muy recomendado. El segundo juego viene siendo Quantum Break, ok. Quantum Break. Wow, esos juegos que salieron en PlayStation el 2016. Está haciendo como mucho frío, ¿vale? Nos vemos. Dame un 5 minutos. 5, 4, 3, 2, 1. Ups. Ok. Bueno. Así como está como brillante, ¿no? Me tengo ahí. Ok. Bueno. Seguimos. El juego de Quantum Break. El actor que hizo este personaje se llama Sean Ashmore. Ok. Un actor famoso que hizo varias películas. Ok, muy talentoso. Y este juego se trata de un experimento que salió erróneo. Ok, hubo un accidente ahí. Estaba jugando jugando con el tiempo, con su hermano. Ok, y un amigo de él, la cual le dio, ¿cómo es?, la oportunidad de poder manipular el tiempo. Un caso muy, muy interesante. Todavía estoy en medio de ese juego. Uf,
A pesar de ser un poco viejo, ¿no? De 2016. Pero muy, muy interesante. A pesar de todo, bueno, hey, por ahora es un solo juego. Al parecer va a salir la segunda parte. O podría ser sí, un sequel a la segunda parte. O Quantum Break 2. Entonces, pero bueno, va a estar muy, muy interesante. Ok, uf, fuerte ahí. Y bueno, el siguiente juego, ok, viene siendo el tercero. Se llama Control, ok. Este juego salió en el 2019, ok. Y la actriz que salió actuando como este personaje, ok, se llama Courtney Hope. Okay. Este juego también muy muy interesante, por el simple hecho de que esta mujer se mete en un problema, ¿no? Con el simple hecho de que estaba buscando a su hermano y tuvo que viajar ciertas dimensiones, okay. También visita el plano astral. En su cuerpo físico y ella obtiene un arma, okay, que lo obtiene desde la otra dimensión, y esta arma es infinita, puede transformarse en cualquier otra arma, puede lanzarse, ¿cómo es? Se convierte hasta un lanzamisil, imagínate, o sea, es algo muy impresionante. Y empieza a adquirir poderes más adelante del juego, ¿no? Cuando estás desbloqueando todo este tipo de cosas. Porque a medida que va avanzando en el juego, empiezas a destruir ciertas entidades de otras dimensiones, y también te apoderas de artículos poderosos, como es artículos de poder. La cual le accede a ella a más poder, le accede más habilidad y entre otras. Muy, muy interesante el juego. Uf, yo lo recomiendo un 100%. Ok, el siguiente juego, True Seekers. El quinto y último, que viene siendo Alan Wake. Se llama Alan Wake. La cual el primer juego salió el 2010, ok, un poquito viejo, pero ¿qué es lo que pasa? El actor, ok, el actor que hizo el personaje se llama Ika Vili, ok, muy muy interesante el nombre, nombre con pelo largo, así se parece a John Wick, ok, Chalet Bichon. Y ¿cómo es? El actor de voz se llama Matthew Porretta, ok. Bueno, muy interesante, italiano él, ok. El cual también el actor de Max Payne y la voz de. Bueno, sí, el actor de Max Payne y la voz de Max Payne sale en este juego. Al igual que en Quantum Break. Todos estos personajes están vinculados entre ellos. Sí, por el simple hecho de que fueron hechos en la misma plataforma de juego, ¿ok? Se llama Remedy Games, algo así. Juego de Remedio en español. Pero son la misma producción. Y salen los mismos actores y actrices. Wow, muy interesante el juego. Alan Wake se trata de un escritor, okay, el cual desarrolla esta historia a través de la escritura. Y él hace sus libros, okay, y a medida que estos libros se van escribiendo, todo se convierte a la realidad, pero se sale como a la realidad de una forma
opuesta, oscura, algo así. Es muy, muy interesante porque resulta ser que hay un lado alterno de este mundo, algo así, pero todo es oscuro. Es como quien dice que aquel que quiera visitar ese mundo, entonces tiene que salir con una forma de arte, utilizar una forma de arte que es oscura, ¿no? Entonces, por ejemplo, una detective, ¿ok? Que resulta ser personaje del libro. No le voy a decir cuánto. La cosa es muy, muy interesante. No le quiero hacer mucho spoiler tampoco, porque la idea es mantener la historia interesante. Bueno, resulta ser que esta detective está buscando a su abuelo, ¿ok? Y entonces utilizó un disco, ¿ok? Una música, la cual estaba haciendo una dedicatoria a su mamá, algo así. Entonces empezó a ponerlo en la radio, ¿ok? Empieza a escuchar y se abre con un portal en el agua, algo muy, muy interesante. Ella se mete en el agua y todo es oscuro a partir de ahí, ¿sabes? Y las personas están como poseídas, están siendo convertidas en puras sombras y así, entre otros. Es muy, muy interesante. Salió Alan Wake, tiene dos juegos hasta ahora. Alan Wake 2 salió más temprano en el 2023, al cual jugué y lo pasé. Muy, muy interesante. O sea, está en PlayStation y también está en Xbox One, PlayStation 5. Cualquiera sea tu consola preferida. También computadora. Muy, muy, muy interesante. Son cosas que son juegos que vale la pena jugarlo, porque se relacionan mucho a viajes dimensionales, visitando formas y áreas en forma multidimensional. Okay, esas son cosas que o sea, le recuerdan a quien sea que aquellos elegidos allá afuera, que somos seres multidimensionales viviendo la experiencia de un ser humano. Entonces, esos son como mensajes que vienen a uno. Simplemente, igualito como la película de Matrix, toda la saga completo, que reviven, pasan ese mensaje y mantienen esa energía evidente, mantienen ese mensaje, lo recuerda a todos, ¿ok? Lo que en realidad somos, en forma artística, en forma de expresión, en forma de, en forma no de manipulación, sino de ¿cómo es? De autoridad, como de algo así, de la forma de iluminarnos a nosotros con con verdad. La verdad, así moleste un poco, así moleste, pero son cosas ciertas, pues. Y bueno, como vengo diciendo, el Matrix está ahí como que, nosotros solamente somos un átomo en el universo. Eso es mentira. Bueno, sépase esa. Si te gusta la verdad y apoyas la verdad, le das un like ahí, ¿ok? Suscríbete para más. Y de este lado tengo un libro, la cual habla de temas como este y mucho más, el cual pueden tener un acceso gratis en enlace, ¿ok? Por la sencilla razón de que tanto lo que son
La educación en general, niveles espirituales y la salud debería de ser gratis. No lo mismo que piensa el Matrix. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias de estar acá. Y le deseo muchísimo paz y amor. Que lo disfruten nuevamente. Y que pasen un buen día.